Hoteles Escuela de Canarias, que son todo un referente, Estibaliz, en toda España. Bueno, que están cumpliendo 30 años, lo decía Gilbert Izando. Yo creo que es momento también de hacer balance y lo vamos a hacer junto a Alberto Ávila, que es gerente de CANSA, de los Hoteles Escuela de Canarias. Alberto, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días, Estibaliz. Gracias por acompañarnos esta mañana. Buenos días, Canarias. Gracias. Bueno, visto lo visto en este Hotel Escuela de Santa Cruz de Tenerife, esta formación de coctelería, hay que ver cómo has avanzado en este mundo, en el mundo de la hostelería. Y bueno, que si tenemos que mirar la vista 30 años atrás, bueno, cómo la importancia que han adquirido los hoteles de escuela en la formación de alumnos como los que hemos visto ahora mismo en directo, ¿no? Desde luego, a estas alturas, pues Hoteles Escuela de Canarias ha formado a más de 10.000 profesionales que hoy se incorporan o están como referentes en el mundo turístico, en el mercado laboral turístico de Canarias, y desde luego en esos ámbitos tanto de cocina, restauración y gestión de alojamientos, pues son profesionales punteros. Has hablado de ese número de alumnos, 10.000, pero claro, es que la inserción laboral de estos alumnos alcanza el 98%, estamos hablando de un sector crucial para nuestro archipiélago, ¿no? Sí, es una inserción laboral muy alta, sin duda es fruto de un sistema de una modalidad de formación dual con práctica y teoría en alternancia, que permite que adquieran habilidades y competencias profesionales las personas, los futuros profesionales, que no adquirirían si no se enseñaran en un escenario práctico de trabajo. Claro, es que no es lo mismo estudiar en un aula que estudiar en su entorno real, que en este caso es un hotel, ¿no? Y en todos sus ámbitos. Efectivamente, estamos hablando de hoteles, estamos hablando de restaurantes, escuelas, estamos hablando de distintos departamentos de cualquier centro hotelero, de nuestros centros hoteleros, en los que desde luego está claro, no es lo mismo que en un aula, y además aprendemos competencias relacionadas con la gestión del departamento de pisos, con la gestión del departamento de recepción, con la gestión del departamento de dirección, con la gestión del departamento de alimentación y bebidas, cocina, mantenimiento y en general pues todas las habilidades que en la práctica tienen los profesionales que conocer. Claro, y con la ventaja que da añadido a los alumnos de estar trabajando en un hotel que está abierto al público. Efectivamente. Que no es que sea una escuela, esto es un hotel que da servicio. Evidentemente los alumnos trabajan con guía al principio, pero luego llevan las riendas de la situación. Eso es ponerlos en escenario directo de trabajo, ¿no? Los clientes son la escenificación de la realidad en la que los alumnos tienen su aprendizaje, que se producen en unos escenarios que son totalmente reales con sus tutores, que son nuestros profesionales de Hoteles Escuela de Canarias y que llevan 30 años pues teniendo grandes personas en sus manos y que hoy son parte de nuestro ecosistema de profesionales turísticos, ¿no? Bueno, lo demandan las empresas, lo demandan los propios turistas, un perfil cada vez más profesionalizado. A eso contribuye CANSA a través de estos 30 años de historia. Incluso alumnos que han dado el salto al exterior, que han recibido premios y que, bueno, que se ha convertido CANSA en ese trampolín para muchos jóvenes canarios, ¿no? La verdad que es que sí, yo creo que no hay más orgullo para un profesional de la docencia que ver cómo sus alumnos triunfan, y en ese sentido tenemos alumnos y alumnas con grandes triunfos a sus espaldas, desde premios de gastronomía, certámenes de todo tipo, estrellas Michelin a restaurantes de alumnos que hoy son grandes profesionales y dentro y fuera de las islas, y alumnos que salen a estudiar sus prácticas de Erasmus después del grado y que al final triunfan en grandes empresas y vuelven a Canarias a seguir su carrera profesional. Está claro que hay determinados sectores en los que los hoteles escuelas forman a profesionales punteros. Hemos hablado de cocina, de esas aulas de coctelería, la veíamos hace un momento con Gilberto, pero luego está la cuestión de los idiomas. Siempre cuando sale este tema en las tertulias siempre se dice, ¿no?, que a los profesionales canarios les falta ese plus en idioma. ¿Es así a día de hoy, Alberto, a tu juicio? Es cierto que las competencias idiomáticas, las competencias lingüísticas son las más demandadas por los profesionales del sector turístico, por el sector turístico en general. Es decir, y en todos nuestros exámenes cualitativos con el sector lo detectamos, lo más que se demanda ahora mismo son esas competencias profesionales, además de las técnicas que tiene que tener una persona que estudia dirección de cocina o dirección de restauración o de gestión de alojamiento, pero los idiomas. En ese sentido, CANSA tiene un programa ambicioso en el que se imparten casi entre un 250 y un 300%, perdón, más de horas de idioma de inglés y alemán que en el resto de escuelas de hostelería, y esto hace que los estudiantes pues terminen con un nivel B2 o B1 plus de inglés y alemán respectivamente. Yo creo que es una buena noticia para los futuros profesionales. Bueno, Alberto, antes veíamos cómo se trabajaba en el ámbito de la formación en coctelería en el Hotel Escuela de Santa Cruz de Tenerife, pero en este 30º aniversario también de CANSA, de
Hoteles Escuela de Canarias, durante todo este tiempo, pues esta empresa pública de la comunidad autónoma ha formado, como decíamos, unas 10.000 personas en hostelería y restauración. Y en la sede de Gran Canaria está Pedro Cubiles. Imaginamos, Pedro, qué contentos después de estos 30 años. Buenos días. Contentos y en movimiento, Estíbaliz, ¿qué tal? Buenos días, además siempre atentos a todo tipo de innovación, a la inversión en infraestructuras para que los alumnos, en este caso los de primero que están en esta cocina, en una de las dos cocinas que hay en el Hotel Escuela de Santa Brígida, pues aprendan todo lo relacionado con la cocina, la restauración y también, pues como hemos escuchado, pues otro tipo de asignaturas y materias. Con nosotros está Juanjo Hernández, que es profesor de cocina. Con él vamos a desvelar algunos de los detalles de esta cocina. ¿Qué tal, Juanjo? Buenos días. Bien, bien. Buenos días a todos. Bueno, estamos viendo aquí en esta cocina a alumnos de primero de cocina del Hotel Escuela, de dirección de cocina del Hotel Escuela de Santa Brígida. Sí, son los alumnos, bueno, el primer curso, dirección de cocina Santa Brígida, primer año, y bueno, en principio unos vienen a lo mejor del ciclo de gastronomía, saben cortar algo y tal, pero muchos de ellos vienen sin ninguna experiencia en cocina, ¿no? Y aquí aprendemos lo básico, un poquito más vamos avanzando durante el curso y ya pasan a segundo, que es donde realmente ya llegan a las últimas técnicas en cocina, ¿no? Eso te iba a preguntar, ¿qué aprenden este año? ¿Cuáles son los contenidos del primer año? Sí, los contenidos, bueno, pues los cortes de verduras, de piezas de carne, de pescado y, bueno, todo el tema de nuestra gastronomía, las salsas básicas, fondos básicos y vamos haciendo elaboraciones. Primero realizamos un servicio al personal del hotel, al comedor del personal del hotel. En principio lo hacemos con tipo buffet, ¿vale? Y a medida que va pasando en la segunda ya evaluación, empezamos ya con el emplatado, ¿vale? Y el año que viene ya sirven al propio restaurante del hotel. Sí, a los clientes del hotel. Sí, el próximo año ya... Nosotros hemos elegido un plato hoy para poner como ejemplo de cómo trabajan. Vamos a ver, por ejemplo, está hecho a base de pescado, ¿no? ¿Qué es esto que tenemos aquí? Este pescado, bueno, le llamamos burro. Es un pescado de los que le llamamos roncadores, porque a la hora de cuando lo sacamos del agua, pues imita el ronquido el nuestro, ¿no? Empieza a roncar con y bueno, es un pescado muy sabroso. Y el plato en concreto es un burro con salsa de puerros y almendras. Vamos a ver cómo se está haciendo la salsa por aquí. Bien, pues nada, aquí Pedro lo primero que hace es pochamos el puerro, que lo han cortado en chifonada, muy finito. Lo polla, lo cocina de luego con un poquito de fumé y luego lo reduce con nata, ¿vale? Y es una salsa muy sencilla, ¿eh? Lo reduce con nata y ya luego napamos el pescado que está colocando aquí Fernando en el plato, lo napamos con la salsa, le tostamos las almendras de Tejeda que las tenemos en láminas por allí, por el otro lado, lo tostamos y la ponemos de decoración y terminamos el plato con unos crujientes de puerro, que aprovechamos la parte verde del puerro, ¿vale? Y lingotes de batata, ¿vale? Confitados primero y luego ya fritos. Muy bien, Juan Hernández, muchas gracias por atendernos. Vale. Buenos días. Buenos días, gracias a ustedes. Bueno, aquí estamos viendo cómo montan este segundo plato de burro con salsa de puerro y almendras. Y precisamente Pedro ahora mismo, ¿qué tal? Buenos días, Pedro. Buenos días. Tú le estás poniendo la salsa, ¿no? La salsa, sí, estamos terminándolo ya al plato con la salsa. Pedro, ¿por qué has elegido cocina? Cuéntanos, cuéntanos un poquito, date la vuelta. La cocina siempre me ha gustado y la he tenido presente en casa y es lo que me ha inspirado a estudiar cocina. Bueno, ¿y qué estás aprendiendo en este Hotel Escuela de Santa Brígida? La verdad que partiendo desde cero he aprendido los cortes, las salsas, los tipos de cocción también, que son muy importantes saber de los tipos de cocción que hay. También cómo deshuesar un pollo, limpiar un pescado, como hemos hecho hoy con el burro, que lo hemos limpiado, lo hemos fileteado, le hemos quitado la piel y hemos hecho la suprema, que es el corte que hemos utilizado para este plato. Muy bien, Pedro, muchas gracias por atendernos. Buenos días. Gracias. Bueno, Pedro, que nos ha confesado, Estíbaliz, que el año que viene quiere especializarse en comidas canarias, en platos como estos. De momento, los alumnos de primero, de la escuela de Hotel Escuela de Santa Brígida, ya ves cómo trabajan, con la mirada puesta en el futuro. Y quién sabe, como ustedes comentaban antes en el plató, a lo mejor de aquí sale pues una próxima estrella Michelin o referentes
de la gastronomía de la cocina canaria. Bueno, claro que sí. Igualmente estamos aquí Marta y yo, Pedro, bueno, viéndote atentamente y además, como tú siempre lo sabes hacer, no sé cómo lo buscas, pero siempre estás cerca de una cocina, ¿eh? Bueno, a esta hora de la mañana quizás no sea el mejor plato, pero si estuvieras aquí y estuvieras oliendo lo que yo estoy oliendo, quizás el apetito te cambiara. Así que no sé si llevármelo en un tupper o probarlo aquí mismo. Bueno, nos imaginamos ya cómo huele. Gracias, Pedro. Buenos días. Gracias. Buenos días. Hasta luego. Bueno, manos que se forman en ECANSA, sobre todo para ser futuros profesionales de la cocina, aunque también lo que se demanda es manos profesionales en el ámbito de la restauración. Alberto. Efectivamente, el segmento de la restauración es altamente importante ahora mismo para el sector turístico y requiere profesionales formados y, bueno, pues en ese sentido el programa de dirección en restauración que impartimos en ECANSA, en colaboración también con las empresas privadas y en nuestros propios centros, creo que es un programa de referencia que tendrá mucho futuro de que hablar en, uh-huh, para los profesionales en el sector. Alberto ha nombrado el futuro, precisamente cumpliendo los 30 años, menos que hay retos de futuro, cuestiones que plantearse, tecnología que implantar también en este mundo. ¿Por dónde se debe trabajar a partir de ahora? Bueno, pues entre esos retos que nos planteamos, si me permites decir, para los próximos 30 años, aunque claro quizás sí, es mucho planificar, es un periodo muy largo planificar, pero sí para los próximos años es integrarnos con el sector privado para hacer una mejor formación. En ese sentido, nuestro programa Escuela de Aprendices es esa llamada a la colaboración público-privada, a la colaboración de una escuela de referencia de hostelería y turismo como es ECANSA y el sector privado y las empresas para formar conjuntamente con ellos a los futuros profesionales del sector. Estamos trabajando ya desde el comienzo de este curso con una gran aceptación y 6 grupos hoteleros que ya participan y con, yo espero, una gran aceptación para futuros cursos y ya estamos recibiendo llamadas en ese sentido. Bueno, y este año, Alberto, el año no va a pasar así por así, estos 30 años, lo celebrarán de alguna manera, ¿no? Me imagino con distintas actividades. Sí, sí, este año es un año de mucho trabajo en ECANSA, mucha celebración, pero mucho trabajo en ECANSA. Haremos un programa inversor de referencia de más de 1,5 millones de euros en renovación de infraestructura y adaptación tecnológica de infraestructura formativa, pero también vamos a celebrar pues que hemos cumplido 30 años con una serie de actividades y eventos que, bueno, que posicionen pues ese saber de 30 años de nuestros profesionales ante el público en Canarias. Bueno, pues como sabes lo seguiremos muy de cerca porque siempre estamos muy apegados ahí también a los hoteles, escuelas de Canarias, tanto a Santa Brígida como al de Santa Cruz de Tenerife. Alberto Ávila, gracias por habernos acompañado. Gracias. Bueno, y enhorabuena y feliz cumpleaños por esos 30 años a todo el equipo. Muchísimas gracias, es una edad estupenda. Gracias, buenos días. Gracias, buenos días. Gracias. Y ahora vamos a hablar de ese aniversario. Nos acercamos hasta el Hotel Escuela de Santa Cruz de Tenerife. Están celebrando 30 años de andadura formando profesionales ECANSA en general de la hostelería y la restauración en las islas. Durante esta jornada, muchas actividades programadas, una de ellas Gilberto Isande, relacionada con la coctelería. Cuéntanos. Buenos días, Marta. Buenos días, Canarias. Y en el aula de coctelería de este Hotel Escuela de Santa Cruz de Tenerife nos hemos colado para interrumpir las clases, desde luego, de un tiempo a esta parte, pues algo muy importante en cualquier reunión, en cualquier evento. El cóctel, tanto en el aperitivo como pues después de la comida, en la sobremesa. Y aquí se están formando ellos y ellas. Lo hacen además de la mano de Óscar Lafuente, es bartender, es formador aquí en el Hotel Escuela de Santa Cruz. Y la verdad es que, bueno, pues impresionados. Primero que nada, Óscar, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Con las instalaciones de las que disponen para formar a estos futuros profesionales de la coctelería. Bueno, la verdad es que sí, como podéis ver, como habéis podido observar, la verdad es que son unas instalaciones premium, ¿no? Bastante innovadoras, sobre todo tenemos de todo para que los alumnos puedan trabajar lo más parecido a la vida real, aparte de la formación dual que elaboran constantemente, ¿no? Esto es un auténtico laboratorio. Pues la verdad es que sí, quiero decir, al final lo que estamos haciendo es crear una parte de fusión entre la parte, o una parte de unión, ¿no? Entre sala, entre cocina y entre barra, ¿no? Hay, igual que los chicos de cocina se escapan algún día aquí, nosotros también, como podéis ver, tenemos hasta fogones dentro de un aula, ¿no? Texturas, especias, bueno, al final intentamos eso, estar en la innovación y la vanguardia, ¿no? Esa fusión, esa unión entre las tres partes que acabas de contarnos es muy importante porque al final, después de una excelente comida,
un mal cóctel nos puede aguar la fiesta. Sí, yo creo que al final, como hablábamos antes, ¿no? Yo creo que hace años la guinda del pastel era eso, el postre, ¿no? Luego pasó a ser el café. Ya yo creo que tanto la parte aperitivo como la parte after work, o la parte de estar sentado en un restaurante después de una cena, el que te sirvan un buen trago, el que te sirvan un buen cóctel, somos nosotros los que tenemos que ponerle esa guinda a todo el trabajo que han ejecutado la parte de chef y la parte de sala durante ese almuerzo o esa cena, ¿no? Relacionamos el cóctel con el tema de alcohol, sin embargo me dices que muchos cócteles hoy en día pues no llevan alcohol. Eso hace que se extienda más este mundillo, ¿verdad? Bueno, la verdad, jo, al final estamos, no sé, cansados siempre de tomar muchas veces lo mismo, ¿no? Y quiero decir, la coctelería no tiene que ser algo muy caro, ni tiene que ser algo muy lujoso, sino que puede ser algo sin alcohol, que nos pueda acompañar, incluso para niños, o evidentemente para gente que no le apetezca, que cada día somos más el tema de sostenibilidad, el tema de no alcoholes, o de productos bajos en azúcar, que es lo que enseñamos día a día dentro de las instalaciones de Kansa, ¿no? Óscar, ¿cuáles son las intenciones con respecto a los alumnos? ¿Para que salgan de aquí cómo? La intención que tenemos desde Kansa es, desde luego, esa formación dual que hacemos día a día, con unas instalaciones que se van a crear ahora nuevas, es que se asemejen lo máximo posible al trabajo cuando salgan fuera. Quiero decir, les damos las mismas normas, las mismas pautas, puntualidad, limpieza, servicio, y sobre todo muchas veces lo sacamos a la calle. Quiero decir, la semana que viene, por ejemplo, vamos a Gaete, al Valle de Gaete, ¿no?, con nuestra amiga Jessica y Víctor Lugo, a que vean la parte de Cafento, para que vean, llevamos instalaciones, les pasamos por coctelerías, por viveros, ¿no?, que vamos a pasar también para ver todo el producto que tenemos en Canarias, que intentamos que todas las elaboraciones sean con producto de aquí, que sea con tema de sostenibilidad, y sobre todo conocer, ¿no?, que muchas veces buscamos algo fuera que lo tenemos aquí y los de afuera vienen a buscarlo aquí, ¿no? Entonces el que ellos puedan relacionarlo y que cuando salgan de aquí se sientan lo más cómodos posibles en su puesto de trabajo, eso es lo que intentamos entre todos, ¿no? Óscar Lafuente, no les quitamos más tiempo. Enhorabuena a ti y a tus alumnos. Muchas gracias. Nada, enhorabuena a ellos y desde luego al gerente y a la dirección de las hoteles de escuela por darnos esta oportunidad de tener todo esto para los chicos. Y gracias a vosotros, desde luego. Muy buenos días. Buenos días. Bueno, pues los vamos a dejar que sigan aquí en su trabajo diario, en su aprendizaje. Los futuros bartenders de Canarias se preparan aquí en estos hoteles escuelas de Canarias de la mano de Kansa, y pues en estos momentos en los que se está celebrando, por qué no decirlo, ese 30 aniversario, pues era una buena ocasión para ver precisamente cómo es su día a día. Desde luego que es motivo de celebración, 30 años nada menos, formando a tantísimos profesionales de las islas. Gracias, Gilberto, buenos días.